A través de estos años hemos superado retos, alcanzado metas y obtenido grandes satisfacciones. Nuestra misión es formar profesionistas del más alto nivel y en diversas áreas del conocimiento, con un sólido compromiso social hacia su comunidad, competitivos nacional e internacionalmente, con espíritu emprendedor y con los conocimientos para responder a los avances de la ciencia y la tecnología, así como a las necesidades de desarrollo económico, político, social y cultural de este México en transformación. En su inicio, la UNADEM contaba con 25 programas educativos. Hoy, contamos con 45 programas en diversas áreas del conocimiento, 3 de posgrados, 23 de licenciatura y 19 de técnico superior universitario. Tenemos una comunidad de estudiantes de más de 62,000 jóvenes y adultos que trabajan, lo que nos convierte en una de las instituciones de educación superior más importantes de México, en la modalidad abierta y a distancia, con cobertura en las 32 entidades federativas del país y estudiantes mexicanos residentes en 59 países del mundo. En 2018 se otorgó el nivel 1 de calidad a 11 programas educativos de nuestra universidad, en los que se localiza el 80% de la matrícula. Una de las contribuciones más importantes de la universidad al México pluricultural ha sido mantener la gratuidad en la prestación de servicios educativos del tipo superior, respaldados en redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas, además del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cuyas características son la flexibilidad, la calidad, la pertinencia y la promoción de la interculturalidad al interior de su comunidad, a través de una amplia perspectiva de inclusión que busca erradicar toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. La universidad procura, bajo principios de equidad y colaboración, la más amplia cobertura a fin de que el mayor número de personas pueda cursar los estudios que imparte, los cuales representan, para un amplio sector de la población, la única opción de acceder a una educación de calidad, el cambio del proyecto de vida o incluso la conclusión de sus estudios. Nuestros egresados son ejemplo de superación y compromiso social, características de un perfil de ciudadano comprometido con su país y con la generación de soluciones eficaces a los problemas que se enfrentan, las cuales quedan registradas en sus prácticas profesionales y proyectos terminales. Esta es la universidad que hemos construido contigo. Ahora es tiempo de continuar creciendo juntos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos acá hoy para seguir con nuestro ciclo de conferencias sobre género. Quisiera dar la más cordial bienvenida a todos que nos acompañan de todas partes del país, de los diferentes planes de estudio. Es un gusto muy grande que ustedes nos acompañen y aprovechen la oportunidad para aprender un poco más, para reflexionar, para cuestionarse acerca de ese tema tan importante que es el género. Nuestras conferencias, este ciclo de conferencias de género está ubicado dentro de un ciclo de conferencias más grande sobre temas de interés y de diferentes naturalezas que vamos a estar implementando poco a poco aquí en la universidad. Actualmente contamos con los temas de género, historia y tecnología. Y poco a poco vamos a estar incorporando otros temas porque queremos crear un espacio de formación integral para nuestros estudiantes, toda la comunidad de la universidad,
Entonces, los invito a que estén atentos porque vamos a seguir con ese proyecto y vamos a hacerlo crecer más. El ciclo de conferencias que nos ocupa de hoy es las conferencias acerca del género, que es un asunto que nos ocupa de manera importante dentro de la universidad, no siguiendo las indicaciones de la Subsecretaría de Educación Superior. Nosotros lanzamos el 8 de, 9 de marzo, si ustedes se acuerdan, nuestro plan ALMA, que es el plan UNADEM libre de violencia de género. Y dentro de ese plan que busca dar, hacer actividades de prevención, atención, seguimiento y evaluación de prácticas relacionadas con la violencia de género, principalmente para hacer la prevención y la erradicación de ese tipo de situaciones dentro de los espacios de educación superior. Dentro del plan de capacitación y de prevención, armamos ese ciclo de conferencias sobre el género. Entonces, nada más para avisarlos que ese ciclo empieza hoy con la conferencia ¿Qué es el género y cómo nos ha determinado? ¿No? Ahorita ya les voy a presentar nuestra invitada, nuestra honorable invitada. Y la propuesta es que ese plan siga a lo largo de los siguientes 4 años, ¿no? Entonces, armamos un calendario con una secuencia de temas y decidimos empezar, pues ahí sí valga la redundancia, por el inicio. Vamos a empezar a reflexionar acerca del género, pensando y entendiendo qué es el género. Para tanto, hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada, la maestra Urania Lanestosa Baca. La maestra es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México. Actualmente realiza estudios de doctorado en estudios feministas por la UAM Xochimilco y la especialización de políticas del cuidado con perspectiva de género en la Claxo, Argentina. La maestra desde 2016 a la fecha ha colaborado con organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, coordinando proyectos educativos de activismo juvenil y su vínculo con los derechos sexuales y reproductivos. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido coordinadora y subdirectora tanto en instituciones gubernamentales como en el sector privado, autora y editora de materiales educativos, responsable de diseño curricular de educación básica y media superior, diseñadora y facilitadora de procesos de formación con metodologías participativas en México, Honduras, Guatemala, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. También se ha desempeñado como docente de nivel licenciatura y maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y de 2017 a la fecha forma parte del equipo de tutoras de la maestría en políticas y género de la Flaxo México. Maestra Urania, es un enorme gusto contar con su presencia. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le dejo la palabra. Pues muchas gracias, me siento muy honrada de estar esta tarde acompañándoles en una tarea como tan interesante y tan necesaria, justamente pues con este ciclo pues de formación en temas pues como ya lo antecedía la maestra Ana, que me parecen como fundamentales. Entonces, bueno, yo antemano muy agradecida por la invitación de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, pues para comenzar, justamente como nos decían en la presentación, por el principio, pues yo pediría si podemos iniciar compartiendo la presentación que he preparado esta tarde para todas y todos. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a quienes nos van a estar acompañando durante esta sesión. Bueno, pues a mí me ha correspondido hablarles justamente de qué es el género y cómo nos ha determinado. Y bueno, me gusta esta pregunta como detonadora que me han dado a la tarea hoy de poder como revisar conjuntamente con todas y todos, ¿no? Entonces, si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues antes que nada me parecería como importante que hiciéramos como un primer ejercicio, ¿no? Sé que igual, pues quienes nos estarán siguiendo en la transmisión, probablemente a lo mejor tendrán por ahí a mano algo en donde puedan hacer como rápidamente una breve lista de algo que les voy a pedir ahora.
Y bueno, si no tenemos algo justamente a mano para poder hacerlo o en nuestros dispositivos electrónicos desde que estamos siguiendo la transmisión, pues probablemente mentalmente podemos hacerlo, ¿no? Pero me parece como importante partir justamente como de esta conexión entre pensar en qué aspectos somos diferentes, ¿no? Y también en qué aspectos nos parecemos hombres y mujeres, ¿no? Y pensar como justamente también qué elementos podríamos estar dejando fuera de esa lista. Entonces, voy a dar solamente un minuto para que podamos como pensar justamente en esta pregunta antes de avanzar, porque vamos a encontrar elementos de conexión a lo largo de lo que yo he preparado para compartir con ustedes y que, bueno, tiene algunos elementos vinculados con esta primera lista que vamos a trabajar esta tarde, ¿no? Entonces, solamente un minuto más para poder como avanzar a la siguiente parte. Y bueno, como toda lluvia de ideas, todas las ideas son bienvenidas y no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿no? Sino justamente cuestiones que nos ayuden justamente a pensar desde dónde nos estamos mirando en estas distintas construcciones y reflexiones. Bueno, pues yo creo que igual podemos avanzar y vamos a estar como reflexionando sobre estos elementos. Entonces, si avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, quizá un elemento principal y que, bueno, tendrá que ver justo con lo que pretendemos en esta sesión un poco desarrollar, tiene que ver con pensar cuáles de estas diferencias que a lo mejor pensamos en esta lista, que alcanzamos a escribir o a lo mejor nos quedamos un poco reflexionando sobre ellas, cuáles son de índole más anatómico, más físico, ¿no? O que tienen que ver con nuestra apariencia, ¿no? A lo mejor puede ser que por ahí pensamos que probablemente los hombres tienen una fuerza física mayor que las mujeres, o bien pues que justamente las mujeres podemos como también tener como ciertas características en nuestro aspecto que los hombres no tienen, ¿no? Entonces, por ahí pensamos como quizá en muchas de estas diferencias que tienen que ver con nuestra apariencia, ¿no? Y con esta cuestión más física. Y bueno, pues quizá también algunos otros elementos tendrán que ver no solamente con esta dimensión de lo físico, sino también con los comportamientos, ¿no? Con estas características que nos hacen como seres sociales, ¿no? Nuestra forma de ser, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo expresamos nuestros sentimientos, lo que hacemos, ¿no? Y la forma en cómo quizá estamos distribuidas y distribuidos en la sociedad, ¿no? ¿A qué nos dedicamos hombres y mujeres, ¿no? Si bien actualmente existe, bueno, pues ya, pues muchos avances en el sentido de que, bueno, ya hombres y mujeres podemos tener como el acceso, por ejemplo, a la educación, ¿no? Y estar justamente en estas instancias de formación como la están ustedes. Pero bueno, pues no siempre ha sido así, ¿no? O pensar que justamente tenemos como diferentes aproximaciones y diferentes formas en que, bueno, socialmente hemos aprendido a comportarnos, ¿no? Y, bueno, pues algunos elementos quizá en estas similitudes y diferencias, un poco alcanzaba a leer los comentarios de quienes los están compartiendo, que me parece sumamente interesante leerles, justo tiene que ver con pensar también a qué derechos o a qué prerrogativas comunes hombres y mujeres, pues justamente tenemos en común, ¿no? Entonces, quizá ahí sería también pensarnos desde estas distintas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar como reflexionando en esa parte. Yo sugeriría que, bueno, estas ideas que están compartiendo algunas y algunos de ustedes y quienes las están escribiendo por ahí en sus notas o pues en el espacio donde tuvieron oportunidad de hacerlo, las conservemos porque más adelante podremos regresar un poco a la reflexión sobre ello, ¿no? Entonces, si me hacen favor de avanzar a la siguiente. Bueno, también a partir de estas preguntas como iniciales, podríamos pensar qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿no? Estábamos hablando de hombres y mujeres, pero bueno, una dimensión importante es considerar
cómo definimos en la sociedad lo femenino y lo masculino, quién lo define, de qué manera se define y cómo es que lo aprendemos, ¿no? Cómo es que finalmente, a lo mejor si nos definimos o nos identificamos más hacia lo femenino o independientemente de que no, y pensemos como por ejemplo en lo masculino, bueno, qué rasgos o qué características tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido también quizás sería importante pensar para ahí, para ahora que aterricemos a pensar qué entendemos por género, podamos como hacer estas conexiones, ¿no? Y bueno, todas las experiencias e identidades caben en lo femenino o lo masculino, quizás sería algo que también podríamos preguntarnos y ver si efectivamente esta lista, ¿no? Pues resulta como lo suficientemente acabada y lo suficientemente representativa para todas las identidades y para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí hay como algunas ideas, ¿no?, que habría que considerar. Entonces, avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues yo para empezar quisiera compartirles que hablar de género, aunque pudiera parecer como un elemento muy básico, pues resulta que no lo es. Es un aspecto sumamente complejo y, bueno, pues existen distintas aproximaciones, distintas perspectivas teóricas sobre cómo hemos entendido el género, ¿no? Entonces, independientemente del ámbito académico o más del ámbito de la investigación o desde las perspectivas que sean de lo que se ha escrito y se ha producido en cuestión de conocimiento respecto al género, de forma cotidiana hay diferentes maneras en que también lo empleamos, ¿no? Y entonces, tanto en la parte académica como en la vida cotidiana, podemos encontrar usos correctos, pero también usos que a lo mejor pueden no ser del todo adecuados, ¿no? Y entonces, generalmente, vamos a encontrar por ahí algunas aproximaciones al género pensado como sinónimo de mujeres o como una forma de denominar al feminismo o a los feminismos, ¿no? Y, bueno, pues, en muchas de las autoras destacan que justamente esta visión, pues, no es del todo correcta, sobre todo la parte como de mujeres, que me parece que es la común. La idea de pensar el género desde ahí justamente no sería como una aproximación adecuada, ¿no? Entonces, pero bueno, partiendo justamente de este hecho de que no hay un concepto único y no hay total acuerdo como para decir esta es la definición única o con la que podríamos entender al género, hay distintas aproximaciones y dependiendo de lo que queramos explicar, de las corrientes teóricas con las que sintamos mayor afinidad, pues vamos a encontrar justamente distintas perspectivas que nos van a ayudar a reconocer algunas cosas, a cuestionar otras o quizá a dejar algunas un poco fuera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, pues entonces vamos a revisar solo algunas de las aproximaciones a esta categoría, porque bueno, ha habido como justamente teóricas, pero también teóricos que han destinado toda su vida a escribir, a teorizar, a preguntarse qué es el género. Entonces, bueno, en este pequeño espacio que tenemos para compartir, solamente nos vamos a dedicar a recuperar como algunas pistas que nos ayuden justamente a reconocer desde dónde podemos mapear los orígenes y lo que entendemos hoy por género, pero bueno, sin duda hay muchos elementos y es como un campo bastante amplio en el que podemos pues incursionar y ampliar nuestra perspectiva y nuestra mirada. Entonces, bueno, en la siguiente, por favor. La idea justamente también de pensar como justamente una definición que quizá nos pueda ayudar a pensar el género, a mí me gusta partir justamente de esta definición que nos propone ONU Mujeres en 2016, porque es una definición muy extensa, pero me parece que tiene elementos claves que nos pueden como ayudar justamente a reconocer aspectos importantes, ¿no? Entonces, nos dice en primera instancia que el género se refiere a los roles, ¿no?, a estas asignaciones, a estas diferentes funciones, ¿no?, que tenemos hombres y mujeres, a estos comportamientos, actividades o atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados, ¿no?, para hombres y mujeres. Entonces, un primer elemento muy importante que ya reconocemos en esta definición es que el género va
ir cambiando conforme a la sociedad y al tiempo, ¿no? Entonces, lo que hoy consideramos como los roles, comportamientos, actividades o atributos que definen a lo que hacemos hombres y mujeres en nuestra sociedad, pues va a resultar que no necesariamente eso quiere decir que va a ser así para siempre. No es que esté escrito en piedra y ya no se puede mover, o lo que para nuestras sociedades, como por ejemplo la sociedad mexicana, probablemente todo se ha compartido con otras sociedades, ¿no? Otro elemento muy importante en esta definición que ustedes tienen en pantalla es que el género siempre va a hacer referencia a un ámbito relacional, ¿no? Nos estamos basando justamente en considerar las relaciones. Por eso es que es inadecuado decir que el género solamente hace referencia a las mujeres, porque nos interesa justamente destacar el ámbito relacional de este concepto y cómo es que efectivamente estas relaciones se pueden dar entre los géneros, o sea, intragénero, es decir, mujeres y mujeres, cómo nos relacionamos entre nosotras, también cómo se relacionan entre los hombres y cómo nos relacionamos entre los géneros, ¿no? Es decir, todas las personas que integramos la sociedad. Entonces, un elemento importante que debemos tener presente cuando hablamos del género tiene que ver justamente con este carácter relacional, ¿no? Y otra característica muy importante que se destaca en esta definición de uno mujeres es que tiene que ver con esta construcción social, pero también con este aprendizaje a partir del proceso de socialización, ¿no? Entonces, no es solamente que el género esté como ahí rondando en nuestra sociedad o lo estemos como viendo pasar, ¿no? Sino que efectivamente tiene que ver con estos procesos que se construyen, ¿no? Y algo muy importante es que, bueno, pues son cambiantes, ¿no? Y tienen que ver, como ya lo había dicho, con el contexto. Entonces, esta es una característica muy importante porque, bueno, pues el género es dinámico. No quiere decir que, bueno, aunque hay muchas cosas que en nuestra cultura se ha incorporado como aspectos fundamentales, no quiere decir que, bueno, no haya posibilidad de cambiarlos, ¿no? Y vamos a regresar a ello en un rato más sobre esta posibilidad de transformación, que hablar del género, pues resulta como particularmente importante. Entonces, si avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues para comprender un poco más acerca de sus orígenes, pues nos podemos como remontar a algunas ideas, por ejemplo, de Robert Stoller, que a finales de la década de los 60 desarrolló una investigación como un profesor estadounidense de psiquiatría, ¿no? Justamente tiene que ver como con una perspectiva que él decía, si hay como elementos de identidad y de comportamientos entre lo masculino y lo femenino, y no resulta que es el género, bueno, el sexo biológico más bien, sino que hay otros elementos, ¿no? Y entonces, a partir de su investigación, concluye que es justamente la asignación que se hace socialmente a una persona y se le identifica, ya sea masculina o femeninamente, que justamente hay una construcción social y cultural, ¿no? Entonces, desde ahí, más o menos desde finales de los 60s y 70s, se empieza a hablar un poco sobre que no todo se puede explicar justamente desde la parte biológica y que hay elementos de construcción social y cultural que nos constituyen como sujetos y como seres sociales, ¿no? Avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues ya propiamente digamos que la categoría género empieza como a trabajarse de forma más amplia a partir de la década de los 70, ¿no? Y son las feministas universitarias, particularmente de habla inglesa, quienes justamente a partir de sus teorizaciones empezaron a reconocer, es decir, hay muchas cuestiones que no podemos explicar con los conceptos existentes, necesitamos otro que nos permita advertir de la complejidad de muchas construcciones y de muchas ideas que justamente no estamos logrando explicar con los conceptos que tenemos hasta el momento, ¿no? Y por eso es que se empieza a hablar justamente del género y es en, digamos que en la literatura en español, a partir de estas traducciones de lo que se producía
por estas feministas de habla inglesa, que empezamos a partir de los 80s a encontrar ya en más textos hablar justamente del género, ¿no? Y bueno, pues hay una pues idea clave que justamente plantea una socióloga feminista uruguaya que pues muy recientemente falleció, pero nos dejó como una obra muy importante de reflexión, es que que Cerecita de Barbieri nos plantea, ¿no?, que finalmente con esta categoría, con la categoría de género, podemos hacer referencia a cómo se podemos distinguir entre el sexo y fenómenos del orden de lo corporal, los ordenamientos socioculturales y diferencias corporales. Aquí veamos en esta definición que no estamos dejando de lado la parte biológica, ¿no? O sea, la parte, digamos, que de nuestros cuerpos. Pero vamos un poco más allá, el tratar como de entender cómo existen ciertas distinciones que nos van construyendo como personas y que tienen que ver con conexiones también de ordenamientos socioculturales, ¿no? Y que tratan de explicar estas diferencias corporales, ¿no? Entonces, esta es como una idea muy importante porque no es que cuando hablamos de género estemos dejando elementos de esta distinción entre los sexos o de las diferencias corporales de los sujetos, ¿no? Y más adelante vamos a puntualizar un poquito más sobre esta parte, ¿no? Si avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces podríamos decir, ¿sexo y género son dos caras de la misma moneda? ¿Podríamos entender al sexo como lo biológico, por lo determinado por la naturaleza, y al género como lo social y lo cultural? Pues desde muchas aproximaciones se ha tendido, como desde mi perspectiva, de forma un tanto limitada, a entender el sexo justamente solo como lo biológico y el género pues como toda la otra parte construida, lo social y lo cultural, ¿no? Y por eso yo decía al principio que, bueno, pues aunque estamos empezando por el principio, pues resulta que no es tan sencillo, ¿no? Y justo la idea es como complejizar esa mirada que también hemos construido acerca de la propia categoría género. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, igual, aunque hay muchas ideas y definiciones respecto a lo que es el sexo y el género, muchas veces vamos a encontrar referencias que recuperan del sexo estos rasgos biológicos, nuestras diferencias físicas, anatómicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver justamente pues con elementos biológicos y pues ciertas capacidades que nos distinguen en nuestras corporalidades como personas, ¿no? Y en el género, por otro lado, vamos a encontrar toda esta parte que tiene que ver más con las construcciones sociales, culturales e históricas, ¿no?, que permiten justamente entender esta diferencia sexual, ¿no? O sea, esta diferencia en nuestros caracteres sexuales secundarios, en la apariencia, pero también en la producción de ciertas hormonas que definen como nuestra, pues nuestra anatomía, ¿no?, y nuestro desarrollo como personas, y que, bueno, pues intentan desde las perspectivas más sociales y más culturales e históricas, pensar cómo justamente estas diferencias entre los cuerpos nos permiten justamente caracterizar ciertos roles, ciertas expectativas, ciertas jerarquías, ¿no?, dentro de una sociedad determinada. Si avanzamos, por favor, a la siguiente. Bueno, entonces, aquí destaca, desde mi punto de vista, una preocupación importante, ¿no? La diferencia sexual, pues digamos que sí tiene muchos elementos, obviamente biológicos, como ya lo podíamos ver, pero no es que sea algo como completamente puro, ¿no? En esta diferencia sexual existen elementos como también que tienen que ver con lo social, con lo cultural o lo histórico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que justamente el punto clave, como para poder entender y ahí conectarlo con el género, es que no podemos decir, ah, bueno, solamente vamos a entender el sexo como estas diferencias sexuales anatómicas o biológicas, en donde no existe como ningún elemento social, cultural, ¿no? Porque finalmente somos sujetos quienes estamos viendo esa diferencia sexual.
quienes la estamos interpretando. Nos estamos poniendo estos lentes, y por eso muchas veces hablamos de los lentes de género. Justamente al ponernos estos lentes es que interpretamos esa diferencia sexual, ¿no? Y entonces algo que pudiera ser solo en apariencia muy biológico, muy neutral, muy científico desde el punto de vista anatómico, ya visto desde una perspectiva de los sujetos que lo estamos interpretando, que nos estamos poniendo esos lentes para apreciar estas diferencias, es cuando justamente nos damos cuenta que existen distintas valoraciones y distintos elementos de esa parte incluso biológica, ¿no? Entonces, bueno, también desde la parte, por ejemplo, de la anatomía, de la medicina, ¿no? De muchas de las ciencias que se han dedicado, pues también a construir conocimientos científicos respecto a estas diferencias sexuales. Bueno, pues también somos personas, somos sujetos sociales que hemos creado justamente estos campos de conocimiento desde distintos procesos subjetivos, interpretaciones, ¿no? Y bueno, aunque se intenta siempre tener como un cuidado, que los conocimientos sean objetivos, ¿no? Resulta ser que finalmente lo estamos haciendo personas, ¿no? ¿Y qué personas hemos participado en la construcción de la ciencia, ¿no? Podríamos ahí preguntarnos qué tan cercano o lejana está la participación de las mujeres en la generación de conocimientos científicos a lo largo de la historia, ¿no? No siempre hemos sido las mujeres quienes desde nuestra propia posición, perspectiva, miradas, experiencias, hemos podido también participar en esta construcción del conocimiento científico, ¿no? Entonces, por eso esta parte de la precaución de cómo estamos viendo la parte biológica, resulta como un elemento importante. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, justo cuando pensamos como en estas diferencias sexuales, cómo interpretamos a partir como justamente de lo que sucede en nuestra sociedad y cómo vemos, resulta que cuando podemos imaginarnos, por ejemplo, un cunero con recién nacidos, pues, ¿qué es lo que vemos, no? No solamente estamos viendo la corporalidad de las niñas y los niños, sino de inmediato, y había un comentario hace un rato de alguien por ahí que intercambiaba, decía, bueno, no estoy de acuerdo como en esta parte de lo de azul y rosa, ¿no? Pero justamente son de las primeras asignaciones que nos vienen como de inmediato a la mente, ¿no? Pensar cómo justamente cuando vemos justamente estas corporalidades, no solamente estamos pensando en lo biológico, de inmediatamente está unida a la parte social y cómo estas asignaciones, la socialización, las expectativas, los comportamientos esperados, pues también forman parte de lo que vemos y de lo que estamos justamente apreciando. Y vemos cómo son no solamente la parte biológica o la parte social o la parte cultural, vemos el todo, el conjunto que finalmente nos caracteriza y nos da elementos independientemente de, bueno, pues nuestras diferencias corporales, incluso desde que nacemos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces un elemento que quizá nos ayude como a no pensar como en estas fronteras en donde termina lo biológico, donde empieza lo social, donde se conecta lo cultural y lo histórico, justamente tiene que ver con propuestas como la de Gay Rubin, que en el 75 propuso justamente pues una nueva categoría que tiene que ver con un sistema sexogénero, ¿no? Es decir, no ver el concepto de sexo por un lado, no ver el concepto de género en aislado, sino pensar en estas relaciones sociales y cómo justamente se transforma la sexualidad biológica en productos de actividad de las personas, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente esta antropóloga estadounidense, y que, bueno, pues también ha sido como con sus ideas muy influyente en pensar cómo miramos el sexo y el género, pues nos da una perspectiva un tanto más holística, más articulada, pero también más compleja del sexo y del género como un sistema, como un todo que se co-constituye de forma conjunta. La siguiente, por favor.
Y finalmente tenemos una idea justamente de otra teórica, de una historiadora estadounidense, Joan Scott, que en el 96 hablaba que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, ¿no? Y dice, tiene cuatro elementos el género, ¿no? Hay una parte de símbolos culturales, ¿no? Es decir, de todo lo que consideramos que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y que interpretamos e introyectamos de forma cotidiana. Hay conceptos que son como las reglas, ¿no? Que se pueden expresar en la religión, pero también hay reglas educativas, hay reglas científicas, ¿no? Digamos que ahí están como todo el conjunto de normas que van dotando de un significado a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Y también, bueno, nos dice que en el género otro elemento son las instituciones, ¿no? ¿Qué pasa con las organizaciones? Y entonces ahí justamente nuestros sistemas de parentesco, es decir, cómo nos constituimos al interior de nuestras familias y cómo justamente el mercado también está dividido sexualmente. Y bueno, que hay también otras instituciones y propiamente la política que está interconectada también pensando el género desde ahí. Y bueno, nos dice, no solamente es la parte cultural, no solamente es la parte de las reglas, no solamente son las instituciones y las organizaciones, sino también nuestras identidades. Es decir, cómo nos nombramos, cuál es nuestra autorrepresentación como personas y cómo representamos a otras personas, a otros sujetos con quienes tenemos convivencia cotidiana y con quienes justamente miramos y estamos como desarrollando también ciertas expectativas y ciertas ideas sociales vinculadas a estos elementos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues podríamos continuar como con el recorrido teórico, pero me parece como importante hacer como un balance y yo les preparé como algunas ideas que me parece que nos pueden ayudar justamente a pensar cómo es que la categoría género nos ha ayudado, ¿no? Entonces, bueno, dice, el género devela justamente la construcción de las desigualdades a partir de las diferencias económicas, ¿no? Entonces, anatómicas, perdón. Y bueno, pues la idea justamente también de pensar cómo es que estas diferencias entre las personas, pues también se pueden traducir en ciertas desigualdades, ¿no? Que es lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, una idea como clave o muy importante que contribuye justamente el estudio a partir de esta categoría es ver cómo estas diferencias entre las personas se han traducido o se han convertido en desigualdades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pensar si de forma distinta existen atributos o características de hombres y mujeres, ¿no? Que finalmente nos impiden justamente tener una interpretación igualitaria, sino a lo mejor es una interpretación basada en ciertas desigualdades, independientemente de que todas las personas pues tenemos los mismos derechos y deberíamos como tener garantizadas las mismas oportunidades para desarrollarnos integralmente. Siguiente, por favor. Otra contribución clave de la categoría de género es que nos remite a esta creación social, cultural e histórica, ¿no? Entonces, lo que hoy se considera que puede ser como discriminatorio, opresivo, algo que no nos guste de la forma en cómo nos hemos relacionado en nuestra sociedad, se puede modificar, ¿no? Entonces, ese es un elemento como sumamente relevante de la categoría género, un elemento transformador, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, no implica solamente reconocer qué es lo que está ahí presente en nuestra sociedad que establece como estas desigualdades, sino reconocer que efectivamente podemos cambiarlos. Los cambios culturales, pues como ustedes lo sabrán y como seguramente nos podremos imaginar, no son sencillos de lograr, pero esta capacidad de transformación es muy importante cuando pensamos en el género, ¿no? Y otra característica muy importante o otro elemento que nos ha permitido la categoría de género es que los sujetos no estamos determinados por la biología, ¿no? Pareciera como que finalmente, desde muchas aproximaciones, antes de que existieran como justamente estas críticas a la forma en cómo han sido
puestos estos lentes para interpretar la diferencia sexual, parecía que había un determinismo del cual no podíamos escapar, ¿no? Que la biología iba a determinar completamente nuestro destino, ¿no? Y resulta que justamente a partir de repensar en la categoría género, pues nos damos cuenta que esto no es así, y en donde justamente podemos pensar en la importancia de cómo las personas construimos subjetividades, cómo somos distintas, cómo nuestros contextos también importan y cómo la diversidad también es un elemento fundamental para pensar cómo nos construimos y nos co-constituimos como sujetos de género. Siguiente, por favor. Y bueno, pues un elemento también fundamental que tiene que ver con esta idea que yo les planteaba al inicio, de que siempre que hablamos de género estamos hablando de relaciones, un elemento pues que se destaca a partir de las teorizaciones de este campo es que no solamente hablamos de relaciones sociales, sino que también hay relaciones de poder que pueden colocar particularmente a la mujer o a lo asociado con lo femenino, es decir, no solamente a las mujeres, sino también todo lo que tenga que ver con lo femenino o con ciertas sociedades que no necesariamente sean como, por ejemplo, desde un contexto de las sociedades occidentales, europeas, ¿no? Pensar que hay justamente categorías, jerarquías o identidades que tienen más valor que otras, ¿no? Y no pensar como justamente desde una perspectiva de la igualdad. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces como para ir cerrando, para ir redondeando también esta pregunta detonadora de ¿el género nos ha determinado? Pues yo lo que considero es que ha generado, sobre todo como en lo que se ha traducido, en la forma en cómo lo vivimos, en todas estas asignaciones y esta forma en cómo lo miramos, ha generado limitaciones, ¿no? Que nos afectan de forma distinta a todas las personas, ¿no? Justamente me parece que la categoría de género contribuye a hacer frente a este determinismo biológico, ¿no? Y nos permite reconocer que tenemos una enorme posibilidad de transformar, pero también de resistirnos y de hacer las cosas de forma distinta, de pensar otras maneras de relacionarnos, de interactuar, de mirarnos a nosotros mismos y mirar a las otras personas con quienes convivimos, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde la perspectiva del género, particularmente se ha enfatizado en que hay ciertos grupos de la población que han vivido históricamente de forma más sensible esas limitaciones, ¿no? Y bueno, pues justamente son las niñas, las jóvenes y las mujeres de distintas edades quienes hemos tenido que luchar por el reconocimiento de los derechos y por contar con espacios libres de discriminación y violencia. Pero bueno, pues que no somos las únicas, ¿no? Quienes somos finalmente, hemos vivido como las consecuencias, ¿no? De esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues, siguiente, por favor, si podemos avanzar a la que sigue. Entonces, en estas limitaciones, por ejemplo, me parece muy interesante un informe que en 2020, ya en plena pandemia, ONU Mujeres dio a conocer, y bueno, está disponible ahí en esa liga, pues, para todas las personas interesadas en conocerlo a detalle, en distintas ideas, ¿no? O distintas limitaciones que podemos enfocarnos justamente en las mujeres, ¿no? Y estos son como datos a nivel mundial, ¿no? Por supuesto que tendríamos que ver cuál es la variabilidad más contextual y ver cómo en el caso justamente de México e incluso de contextos más concretos esto cómo se refleja, pero en una idea un tanto más general podemos aproximarnos a que, bueno, de acuerdo con este informe de ONU Mujeres, menos del 50% de las mujeres en edad de trabajar están en el mercado laboral, ¿no? Y esto no ha cambiado en los últimos 25 años, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues es algo que todavía sigue pasando, ¿no? Nos seguimos dedicando en mayor medida al trabajo doméstico y de cuidados de forma no remunerada, ¿no? Lo cual se ha incrementado a partir de la pandemia que estamos todavía atravesando, ¿no?
En la parte, sobre todo, de la participación de nosotras las mujeres en puestos gerenciales a nivel mundial, pues las mujeres ocupan solo el 28%, ¿no? Y bueno, se siguen todavía pues con una representación muy baja en la ciencia, en la tecnología, ¿no? Y en otras áreas del conocimiento, en donde justamente todavía existen como muchas barreras para una participación igualitaria, ¿no? Y bueno, las mujeres también somos una minoría, ¿no? En las áreas de investigación y el desarrollo científico. Siguiente, por favor. Y bueno, pudiéramos pensar justamente que, pues, si estas limitaciones nos afecten solo a las mujeres, no, y por eso es importante pensar que independientemente si somos hombres, mujeres o cualquiera que sea nuestra identidad, el género es importante, nos atraviesa y nos afecta a todas las personas de distintas maneras, eso sí, pero es un elemento muy importante a tener en cuenta porque finalmente ha impedido o ha generado ciertas limitaciones, como ya refería anteriormente, para construir una sociedad justa, igualitaria, ¿no? En que podamos desarrollarnos plenamente. En el caso, por ejemplo, de los hombres, es muy interesante porque, bueno, hay una línea en donde se ha estudiado cuál es la idea o el ideal, ¿no? Así como también hay ciertos ideales y ciertos comportamientos asociados al ideal de feminidad, también los hay sobre las masculinidades, ¿no? Y entonces eso también genera estrés, angustia y otras formas de violencia que también pueden estar afectando a los propios hombres de forma distinta que a la de las mujeres. Eso sí es importante como considerarlo, pero bueno, digamos que genera limitaciones y también genera diferentes afectaciones a todas las personas, ¿no? Y bueno, pues nos impide justamente en esta situación de ver solamente lo biológico, lo cultural o lo femenino y lo masculino como estos dos polos opuestos, ¿no? En donde justamente no nos permiten ver lo compleja que es la realidad y las opciones que tenemos todas las personas para construir una sociedad distinta, ¿no? Entonces, eso es un elemento como también importante y por eso es que es como pues muy limitado pensar que el género solamente es algo que nos interesa o que nos debería preocupar a las mujeres. En realidad es algo que nos puede contribuir a que todas las personas que integramos esta sociedad podamos tener mejores oportunidades. Y bueno, ya para ir como cerrando, la siguiente, por favor. Pues solamente cerrar como con una idea que me parece que ustedes la van a conectar posteriormente en otras sesiones, en otras conferencias que van a tener. Bueno, ¿el género será suficiente para entender las desigualdades y la violencia? Pues yo parto de considerar que es importante, pero no es el único factor, ¿no? Y entonces hay muchos elementos como la edad, la condición social, la raza, la etnia, ¿no? La posición económica, ¿no? Que justamente necesitamos verlas de forma entrecruzada, considerando, por supuesto, también ahí el género. Y pongo esta idea como, sobre todo esta imagen visual como de las carreteras, porque esto justamente es lo que está detrás de un concepto que ha sido desarrollado y que se entiende como la interseccionalidad, ¿no? Entonces, ver cómo son este cruce de muchos factores y de muchas variables que necesitamos ver de forma compleja para entender de mejor forma cómo es que las desigualdades se viven en contextos concretos y cómo poder atender justamente este problema tan importante que estamos viviendo en todas nuestras sociedades y particularmente pues en nuestro país que tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí solamente lo dejo porque sé que es algo que ustedes van a desarrollar más ampliamente en otro momento, pero bueno, que me parece importante no pensar que desde el género vamos a entenderlo ni verlo todo. Nos da algunos elementos, pero finalmente nos deja también otros aspectos que necesitamos considerar más ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaría acá para justo poder tener un espacio para la interacción, para escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones y, bueno, pues agradecer mucho este espacio de escucha y también de los comentarios que algunos pude ir viendo a la par de mi exposición.
Muchísimas gracias, maestra Urania. Vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos aquí para usted. Realmente son muchos comentarios, son muchas preguntas. Seleccionamos algunas aquí para poder avanzar con la discusión. Una primera pregunta de Alejandro Medina. Él pregunta exactamente eso, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que se ha estado hablando del género, del enfoque de género hace algún tiempo ya, sigue habiendo situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, hablar del género es un primer paso importante, ¿no? Y bueno, lo estamos haciendo esta tarde, estamos abriendo la discusión, pero no se resuelve justamente con hablarlo. O sea, es importante justamente abrir estos espacios, abrir el diálogo, ver cómo lo estamos mirando, ¿no? Desde qué perspectivas justamente estamos como reconociendo cómo importa en nuestra vida cotidiana el género, pero no necesariamente trae de la mano las transformaciones que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues justo una idea importante a tener como presente es que, bueno, dialogar, abrirlo, no va a resolver como de fondo estas problemáticas, porque hablar justamente de desigualdades como las que justamente tratamos de atender en diferentes problemáticas, algunas conectadas más desde la educación, otras más conectadas desde la parte política, otras más de aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Son cuestiones bastante profundas, ¿no? Que van a requerir justamente de acciones en donde participan diferentes actores en el corto, mediano y largo plazo, y entonces donde no basta solamente con hablarlo y con decir cuánto nos importa y cuánto queremos una sociedad distinta. Tenemos justamente que involucrarnos activamente y ver justamente, por ejemplo, en un contexto educativo, cómo los diferentes actores, ¿no? que intervienen en una comunidad pueden como involucrarse, contribuir, colaborar y participar activamente, ¿no? Que me parece que justamente es lo que ustedes como Universidad Abierta a Distancia de México están haciendo en estos momentos. Gracias. Hay una otra consideración de Sergio Nicolás. Él dice que considera que se debe incorporar el aspecto económico al entendimiento de las determinaciones sociales. ¿Tú qué Sí, por crees? ¿Tú qué supuesto. piensas acerca de eso? Sí, por supuesto. La parte justamente también del análisis económico es muy importante porque justo parte como de algunos elementos estructurales, ¿no? Que no podemos justamente tener como ciertas condiciones de vida, por ejemplo, pensando en cuestiones que tengan que ver con nuestro bienestar, con la satisfacción de nuestras necesidades básicas, ¿no? Con el trabajo incluso desde cómo estamos entendiendo, qué estamos entendiendo por trabajo, solo el que realizamos fuera de los hogares o el que también realizamos dentro de los hogares y que también tiene un valor económico. Entonces la economía pues también está constantemente atravesada ahí y bueno, y el análisis justamente de en qué elementos o en qué aspectos ha estado asentado el desarrollo económico y cómo es que justamente esta lectura desde el género nos permite reconocer cómo estas diferencias sexuales también se han ido interpretando y traduciendo en lo que se conoce como una división sexual del trabajo, ¿no? Porque es que ciertas actividades están más feminizadas, ¿no? Incluso pensemos como en las propias formaciones, pues de las licenciaturas y no solamente de esta universidad, sino en general a nivel mundial ha sido como una tendencia reconocer que hay ciertas áreas de conocimiento que están más representadas por las mujeres que por los hombres, ¿no? Incluso en los campos de conocimiento, en la parte científica, podemos ver estas diferencias y estas distintas maneras de dividirnos y de organizarnos de diferente manera. Y eso también tiene muchas explicaciones desde el sistema económico que tiene que ver justamente con la forma en cómo ha imperado. Y pues el género nos ayuda también junto con otras perspectivas, no solamente el género, en pensar otras miradas y otras maneras en que la economía podría incidir en transformaciones estructurales más justas, más igualitarias y más democráticas.
Exatamente. Sí, yo creo que es muy importante también no perder de vista la perspectiva histórica, ¿no es? Nosotros estamos aquí en 2021, pero existe toda una historia detrás de nosotros de muchos siglos que las cosas eran distintas. Entonces, yo creo que estamos en un momento privilegiado en donde podemos y tenemos el conocimiento científico necesario para discutir, ¿no? Rever, repensar. Todas esas cuestiones que eran cuestiones que no estaban ni en la mesa de discusión hace algunos años, ¿no? Entonces, y eso considerando la perspectiva histórica, que siempre pues venimos de una tradición donde las cosas estaban dadas por hecho durante muchos siglos, ¿no? Entonces, realmente es obvio que no vamos cambiar las cosas así de manera rápida y tampoco es lo que queremos porque queremos que pues, los cambios sean duraderos. Entonces, por eso también estamos empezando, hoy es la primera discusión que tenemos aquí, la primera conferencia que tenemos en ese ciclo que vamos a seguir por algún tiempo todavía y esperamos ir ¿no? Creciendo en el debate, en la discusión, con respeto, ¿no? Aquí en el chat había se armó una discusión muy interesante, nosotros nos parece muy saludable que las personas puedan expresarse con respeto y poner sus posiciones, ¿no? Sabemos que es un tema que obviamente no todo el mundo está de acuerdo, pero consideramos que es un tema que debe ser discutido y lo vamos a seguir discutiendo de manera respetuosa. Vamos a seguir invitando especialistas para que vengan a dar sus puntos de vista, para que vayamos creciendo y vayamos ampliando ese espacio de formación integral que queremos consolidar aquí en nuestra universidad. Entonces, queremos agradecer una vez más a Urania, la maestra Urania Lanestosa, que nos hizo la gentileza de estar aquí compartiendo su conocimiento, su conocimiento basado en sus estudios de campo, en su experiencia profesional también, porque eso también es muy, muy importante, ¿no? Dentro de la academia, traer la experiencia profesional, hacer ese intercambio entre la academia y la comunidad. Entonces, agradecemos de manera muy, muy, muy sincera a la maestra Urania. Vamos a seguir nuestro ciclo de conferencias aquí. Vamos a seguir construyendo ese proyecto de combate a la violencia de género. Queremos hacer eso empezando por el entendimiento de lo que es el género. Entonces, ese es el primer paso que estamos dando aquí para esa discusión que vamos a estar construyendo juntos. Muchísimas gracias, maestra Urania. Muchísimas gracias a todas y todos que nos acompañaron en esta tarde con sus comentarios, con sus preguntas, con su audiencia. Muchísimas gracias. Pasen todos una muy bonita tarde. Muchas gracias.